Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos aquí en Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto iniciar esta semana con unos invitados muy especiales y aparte con unos temas fabulosos. Pues vamos a tocar el tema sobre la confianza. ¿A quién se llevó mi confianza? ¿Dónde dejé mi confianza? ¿Cómo la puedo recuperar? Y aparte, viene una amiga con un invitado muy especial, Mónica Lozano, nos trae un doctor con un producto maravilloso que nos viene a regresar la salud y la vida. Así que quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Oigan, pues fíjense que este tema de la confianza, ay, ¿cómo están? Hay mucha gente que en el transcurso de la vida, pues hay alguien que perdí la confianza en él, otros perdieron la confianza en uno mismo, pues ya no sé ni quién soy ni para dónde voy. Bueno, yo creo que esto sería también muy importante acompañar en el proceso del desarrollo, también en los niños, ¿verdad? El tener confianza en ellos mismos, el que pidan lo que necesitan, el que pueda decir lo que siente, sintiéndose pues en confianza y seguridad. Pero bueno, ahorita Rosalba Hernández ya está aquí, nos va a platicar cómo se construye, qué es, cuáles son sus partes de la confianza, cómo poderla recuperar si es que la perdimos. Y pues si tenemos personas, bueno, generalmente los adolescentes, nos encanta trabajar con niñas y niños que están creciendo y están pasando a ser jovencitos y pues de repente el chamaco era muy alegre y de repente como que empieza a perder la confianza. Mi hijo cruza la calle y compra esto. No quiero, mejor ve tú conmigo o tú cómpramelo. Todo este tipo de conductas, ahorita las vamos a ver, cómo se puede desarrollar también. Adultos, nos estamos encontrando universitarios donde ya tienen su título los muchachos, ya se pueden ir a hacer entrevistas de trabajo, pero de repente hay algo que les entra, que pierden esa confianza, esa seguridad, pero pues también, ¿cuáles son los tips para poder ganar otra vez, recuperar la confianza? Y pues bueno, dentro de esta semana hay muchas cosas muy bonitas. Yo creo que también la semana pasada se lograron muchas cosas en diferentes grupos. Me da gusto también por los diferentes, las familias, todo lo que están haciendo por sus hijos, avanzando, revisando logros, alcances y que a quién le faltó algo en la escuela y qué documentos están faltando y la gente que está llegando también aquí a Piedras Negras a buscar trabajo, otros se van también a buscar lugares de estudio. Así que es muy importante la confianza que nos acompañe en todo este tipo de procesos, ¿verdad? Cuando uno tiene que irse de la ciudad, otros vienen y pues a conocer nuevas caras, nuevas circunstancias y nuevas experiencias. Y pues también otro de las maravillas de hoy, el santoral. San Jacinto, bueno, a todos los Jacintos y Jacintas que andan por ahí, pues un abrazo muy especial. Y también es el día del santo de San Pedro Claver. Fíjense, me puse a checar un poco la vida de este santo y pues en Colombia ahorita debe ser una fiesta muy importante. Incluso se celebra el Día Nacional e Internacional de los Derechos Humanos, ya que este hombre se dedicó pues a salvar a todos los esclavos negros que eran, pues no eran considerados como personas humanas, así que les recupera la dignidad y pues bueno, hay una historia muy, muy importante, así que para la gente que le interese los derechos humanos, ahí hay un rasgo muy importante de la historia. Y pues hablando de lo que se va a platicar aquí, también ahorita que llegue Mónica Lozano, tenemos ganas de verte amiga, que nos traigas a este médico tan especial, que pues nos van a hablar de un producto y aparte que nos van a hablar pues de cómo recuperar la salud para aquella gente que tiene, pues no sé, tantos trastornos de inflamación, de que están a riesgo de infartos y bueno, tantas historias, pero ahorita les vamos a dar su espacio y pues esperar aprender más de la vida. Y pues aprender más de la vida va de la mano con la confianza, la seguridad, el respeto, la libertad, pero bueno, vamos a empezar con lo, pues no lo más sencillito, porque la confianza va de la mano con el amor a uno mismo. Qué bonito, ¿verdad? A ver, los muchachos y las muchachas que andan por ahí, que luego andan buscando grupos y talleres y cursos y conferencias y leyendo libros, pues eso también descúbranlo, ¿verdad? Qué bonito que están haciendo esa búsqueda interior y que van de la mano pues con ese camino que es el amor propio.
me quiero amar, por lo tanto me quiero conocer, y pues en dónde sí estoy muy confiado y en dónde no tengo suficiente confianza. ¿Y cómo se construye? Así que si tenemos ahí adultos mayores también, y esos adultos mayores que algunos están enfermitos, desde aquí les mandamos un abrazo fuerte, fuerte, y pues hay que salir. Si nos llevan al hospital, si nos llevan a la iglesia, si nos llevan a la tienda, si nos llevan a pasear, aunque sea ahí nada más al patio que nos saquen, tenga confianza, ¿sí? Yo creo que desde ahí empezamos con una actitud positiva y es maravilloso también a toda la gente que está ayudando a las personas que sufren alguna pérdida. Y pues hablando de ellos, ya tenemos los dos grupos, ya son dos grupos de duelo en la cueva de Abrazando la Vida que ya empezaron, ya llevan, creo que van a la segunda o tercera sesión, ahorita que nos avisen, pero ya el grupo es matutino y vespertino. Y el viernes, los viernes, señoras y señores, los viernes en la cueva, ahí está Magdalena Requena de 6 a 8, ya nos llevó dos catrinas y nos enseñó cómo se maquillan, cuáles son los símbolos y los rasgos importantes de los elementos de un altar de muertos, porque nos encanta el mitote, pero pues no entendemos ni dónde va la cruz, en qué nivel va el perro, en dónde va el agua, dónde va la cal, dónde va el cepasúchil y dónde va el papel picado. O sea, hacemos todo una cosa, una revoltura, ahí la maestra nos está enseñando el orden, la simbología, lo que representa y todo lo que nos recuerda de nuestros ancestros. Así que, pues ahí estamos, cuando guste. De aquí para adelante vamos a llegar hasta la pastorela. Si le gusta también actuar, necesitamos diablos. Necesitamos ángeles y pastores. Así que a lo mejor se nos llena más de diablos que de pastores y de ángeles. Pero bueno, pues de una vez vaya anotándose los viernes, acuérdese, porque luego me llegan antes. No, no, los ángeles y pastores van los viernes de 6 a 8 con Magdalena Requena, pues esta maestra de preescolar jubilada que queremos mucho. Y ahí anda, tesonera la maestra, organizando todo. Pues ahí los vemos, los viernes, porque lo dicen, ay, se me olvidó, se me pasó. Pues nomás que no se le pase la vida. Ponga atención en las cosas y márquele ahí en la agenda. Yo creo que esto es maravilloso. Y también congréguense en los grupos que hay. Si van a Zumba, vámonos, nos vamos a caminar, pues dale a caminar. Los que van a andar en bicicleta también. La cuestión es, arrancamos semana, ¿sí? Arrancamos semana. El día está padrísimo, así que póngase sus tenis, agarre su botella con agua y vámonos, nos vamos a ocupar en esta actitud tan positiva que hay. Las que no caminen y no salgan, por lo menos agarren un libro, ¿sí? Pónganse ahí a compartir el libro, que ahora la gente que investiga y trabaja todo este tipo de talleres de escritura creativa, pues agradecer también a ellos, los promotores culturales que están fomentando los cuentos, el teatro, Odín, Héctor, bueno, pues toda esta gente que anda ahí, la profesora Iris, creo que es fabuloso poner los ojos en la vida y hay tanto que hacer. Bueno, como no tienen idea, no descansamos, tenemos ya 3 años trabajando todos los días, estamos pero muy encantados, ¿sí? Porque también hay que poner los ojos en la gratitud y saber de que todo esto es una dinámica y pues vamos aprendiendo, vamos descubriendo. También, pues gracias a las nuevas generaciones que también vienen chavos y chavas que empiezan a ayudarnos, pues a la gente que ya tenemos unos añitos en esto y pues nos actualizan. Profe, ya hay estos programas. Ah, mira, pues qué bien. Uno se quedó con el GIS y el pizarrón, pero bueno, ya andamos en el PowerPoint. Yo creo que eso también es muy importante, actualizarnos y pues agradecer también a toda esa gente que quiere compartir. Así que, pues nos vamos a ir a un corte, pero no se me mueva de ahí. Esto es Abrazando la Vida. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Oye, ¿y la feria? Hombre, espérate. Pa' ferias, Majicoahuila.
Disfruta de todas las ferias que se celebran en el estado de Coahuila. Sé parte de fiestas increíbles, de tradiciones llenas de color y alegría. De junio a diciembre, del sureste al centro y carbonífera, y de la laguna a frontera. Cada región es hogar de celebraciones únicas. ¡Pa' Ferias Magi Coahuila! Haz turismo en Coahuila. Fuerte, Coahuila es. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. En PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. Fue triste encontrar la escuela dañada y que no pudieran entrar nuestros niños a clases. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa, estamos rehabilitando escuelas y edificios históricos en las entidades afectadas. La cara de los niños, después de 2 años entrar a sus salones de clase, era una cara como de Día de Reyes, una cara de asombro. Contigo, estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. Toda la música que quieres escuchar, muy pronto aquí, 107.1. Lara, lara, ya llegó Pato. Ya llegamos, señoras y señores. En este mes patrio estamos felices y contentos de estar con usted a través de Abrazando la Vida en Super Channel 12 y a través de Recuerdo 96.7, porque ellos están con nosotros enlazados y lógico, la gente que no nos puede ver nos puede escuchar ahí en Recuerdo 96.7, ahí está apareciendo en pantalla. Le recordamos la línea telefónica 78-22-815, directamente al estudio. Usted tiene alguna pregunta, alguna duda, comuníquese. Puede mandar mensajes y WhatsApp al 878-122-2222. También puede mandar WhatsApp. Ahí está el WhatsApp, ahí va a aparecer en pantalla. Estamos en Twitter, estamos en YouTube. 878-122-2222 en WhatsApp. Y también estamos en Twitter, estamos en Facebook, que mucha gente, nuestra gente se comunica con nosotros mucho a través del Facebook, facebook.com/SuperChannel12. Y bueno, recuerden que estamos para todo el mundo en este momento, en esta transmisión en vivo. Pedro Vargas, el día de hoy, está anulado, como que quería llover, porque hoy llega nuestra invitada Rosaura Hernández al programa. Ya regresó y gracias por estar con nosotros, porque siempre que viene nos tiene temas súper interesantes. Claro. Bienvenida, Rosaura. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenida. Hola. Bienvenida. Abogada y psicóloga. Sí, todo, sí, todo eso. Sí, todo eso. Ya me necesito portar bien aquí al lado. Si no, vas a ver, Pato. Ya ves, si no va al consultorio, va a hacer eso. No. Tenemos opciones, es lo bueno. Hay opciones. Pero bueno, oye, el día de hoy es un tema muy interesante, ¿no es así, oye, Pedro? Rosalba, sabemos que hay personas que a veces también por el, pues no sé, la transición, ¿no? Que se van de una empresa a otra, de una comunidad a otra, y jóvenes que están cambiando de nivel escolar, los pequeños que iban de guardería, pues ya están en preescolar, sí. Y a veces ahí se pierde un poquito la confianza. Sí, hablar de la confianza en uno mismo y en los demás, uh-huh, como que es un tema delicado porque de pronto pensamos que la confianza lo tiene todo o es de un peso sobre, pues a lo mejor sobrevalorada, no porque no sea algo positivo, uh-huh, o algo bueno, así la confianza, es. Pero sí tiene mucho que ver con cómo nos tratamos a nosotros mismos y qué nos decimos a nosotros mismos. A veces nos la pasamos diciéndonos, no puedes, eres incapaz,
capaz, eres un tonto, y eso va haciendo que vaya disminuyendo tu confianza. Entonces, cuando sales de la universidad y que de pronto te vas a enfrentar a la vida laboral y dices, híjole, es que siento como que no puedo, siento como que esto es demasiado, como que me van a exigir, o como que, y entonces empiezas a ponerte muchos frenos y muchas limitantes, y eso viene a reflejarse directamente en la confianza en Fíjate, uno mismo. Y a veces eso que uno ve, a lo mejor no es tan real, son las expectativas. Como, así es que todos hablan aquí inglés, alemán y ruso. Sí. Y yo muy apenas el español. Y eso pasa cuando empezamos a generar expectativas de uno mismo y de los demás, pero que son expectativas que a lo mejor no tienen nada que ver con una realidad. Entonces, si tú piensas que en esa empresa a la que tú vas a ir o que tú quieres pedir trabajo saben 3-4 idiomas y la gente es así súper organizada y todo, la realidad es que hasta que vas y preguntas y te dicen, no, solo necesitamos español, y de inglés lo básico, o es más, hasta aquí te capacitamos y te damos un curso de inglés. Entonces, hasta que nosotros empezamos a aterrizar una realidad es cuando nos podemos dar cuenta de qué esperas y a qué vas a buscar en otro lado, ¿no? En el caso de un trabajo. Cuando los niños van cambiando de un nivel a otro, por ejemplo, ahora, pues de primaria a secundaria, que es un estirón fuerte, o de secundaria a preparatoria, de la preparatoria a la universidad. O sea, todos esos cambios drásticos en una persona, pues también tiene que ver con qué te dicen los demás. Oye, pues es que no, hombre, está súper difícil. Y este ni acabó la primaria y le está diciendo al otro que no, hombre, la prepa bien difícil. O sea, no, y no lo acabó, ¿no? Entonces, como que vas ideando, como que vas generando cosas, a eso se le llama un pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico es ese, cuando tú vas imaginándote cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Vas pensando que eso que va a pasar es catastrófico o que de pronto te va a llevar a un nivel de, híjole, es que no sé qué voy a hacer, cómo lo voy a afrontar, podré afrontarlo. Y todo eso tiene que ver con la confianza en uno mismo, porque no va a pasar que no va a disminuir el estrés, no va a pasar que va a haber menos conflictos. Lo que va a pasar es que tú con tu confianza propia vas a poder enfrentar y te vas a sentir con la capacidad de enfrentar cualquier reto. Y eso es algo que es determinante dentro de la confianza en uno mismo. Fíjate, qué interesante, digo, el fenómeno de la confianza cuando la expectativa es muy alta, pero luego también decir, no te confíes. O sea, también tienes que estar preparadito, ¿verdad? Son las dos cosas, no minimizarla, pero tampoco sobrevalorar, porque tiene que ver con que, miren, en las relaciones interpersonales con los amigos, con la pareja, a veces pensamos que la confianza es lo máximo o lo más importante, y entonces pensamos, es que tú no me puedes traicionar, o es que tú no puedes ser... Empezamos a poner etiquetas en las relaciones que de pronto son expectativas que ponemos y que esas expectativas de pronto dices, es que el otro puede decir, pues es que yo no la quiero cumplir, ¿no? O no quiero que hables con nadie en WhatsApp. Y para el otro va a decir, y bueno, ¿y por qué no? O sea, no tiene nada de malo. Sí, ya y vamos generando expectativas. Sí, ya sé. Sí, profe. Entonces, todo eso va, todas las expectativas que vayamos generando, que el otro no esté de acuerdo o que el otro no estemos consensuando en, sí, los dos estamos de acuerdo en que así va a ser, pues es muy probable que termine en una traición o en desconfianza. Incluso con nosotros mismos, ¿no? Es decir, oye, pues es que si no estás confiando en ti y no te estás aventando, pero la expectativa es que tú lo hagas, pues entonces dices, oye, entonces lo hago, no lo hago, me minimizo, siento que no soy capaz, tengo miedo y no lo enfrento, y todo pues tiene que ver con la confianza en uno mismo, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, en relación a los papás y las mamás que nos ven, ¿cómo empezar a formar o generar o sembrar o fomentar la confianza en los niños? Bueno, pues primero es cómo les hablas a tus hijos. Eso. Si tú eres de lo que les hablas, de que eres un tonto, no puedes, mira nada más ahora qué horrible te quedó. Ahora con el regreso a clases, qué burro eres. Ahora ¿no? con el regreso a clases, ¿qué le dijimos a nuestros hijos antes de llegar a la escuela? ¿Qué les decimos todos los días a nuestros hijos cuando van a entrar al salón de clases o cuando van a entrar a la escuela? Porque de pronto es, ya van enojados, ya se te cayó el yogur, ya lo vas regañando, ya pasó esto, ya pasó lo otro, y el niño llega a la escuela minimizado, con miedo, ya me regañó mi mamá, derrotado, porque, y ni siquiera se ha enfrentado a lo que viene, así es. Que es para lo que se prepararon, ¿no? Desde muy temprano, para eso limpiaron los zapatos y se prepararon con su uniforme, y de pronto todo eso se vio
pues ahí opacado con todo lo demás que era lo que se iba a enfrentar. Entonces, lo primero sería, ¿qué palabras son las que les decimos a nuestros hijos antes de llegar a la escuela y cuando están con nosotros? Si nuestras palabras son de ánimo, de tú puedes, de esa capacidad, de mostrarte demostrar lo mejor de ti, de ser, pues está fabuloso. Pero cuando de pronto te la pasas con tu hijo dándole zapes, dándole patadas, diciéndole no, no puedes, qué eres fuerte, un tonto, todo eso, pues por supuesto que eso va demeritando tu confianza y eso trae consecuencias en tu desarrollo social y en tu desarrollo pues a largo plazo en la escuela y en cualquier ámbito en el que te enfrentes. Okay. Perfecto. Vamos a ir a un corte comercial, vamos a seguir con este tema, preguntas, dudas, usted no tenga ningún temor, marque, es gratis tenga la consulta. Tenga confianza. Así es, hay que tener confianza. Agarra, marque ya confianza. 7822-815 directamente al estudio. Antes de irnos al corte comercial, nos vamos con una buena recomendación de Autos del Norte. Póngamelas, por favor, muchachos. Ahí está, miren nada más. Aprovechen ya, vengan con nosotros. Aprovechen las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Wow. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte, pasión. Pasión que te mueve. El teléfono 78, ah no, es nueva marcación ahora, 878-78-20001, 878-78-20001 y el WhatsApp, que también le pueden atender por WhatsApp, es el 878-78-826-41, esto es de Autos del Norte, Autos del Norte, pasión. Pasión que eso te mueve. Estrena tu ya auto, ya no batalles más, ya no andes caminando. Bueno, Rosalba sí camina porque aquí vive la vuelta. Pero usted cómprese su coche y, ¿por qué no? Estrene esa camioneta. Pero cuando vaya a Guadalajara. Ah, bueno, ahí sí, ahí sí. No, pero su esposo trae la poderosa. Pero bueno, yo también quiero. Entonces ahí está, pasión que te mueve, Autos del Norte. Vámonos rápidamente al corte comercial. Vamos a regresar con más. Quédate acá en este programa que se llama Abrazando la Vida. Volvemos. Los ideales de la nación fueron forjados por mujeres y hombres que dieron su vida por la libertad de nuestro país. Este 16 de septiembre, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a que acudas en familia a presenciar el desfile militar para celebrar el 209 aniversario de la independencia de México. Acompáñanos. Sé parte de la historia. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas. Ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. Un magno evento está por ocurrir y Periódico Zócalo lo trae para ti. Fashion Show Elite, otoño-invierno 2019. No te lo puedes perder. Evento con responsabilidad social. Fashion Show Elite, otoño-invierno 2019. Espéralo. Hola amigos, soy Rafa Vázquez. Te invito este 15 de septiembre a celebrar el grito de independencia en la mejor frontera. Piedras Negras, Coahuila. La cita es en la Macroplaza 1. Tu amigo Rafa Vázquez y los Charros Cantores te invitan. ¡Viva México! ¡Viva mi Piedras Negras! ¡Viva mi Piedras Negras! En Piedras Negras celebramos nuestro día de independencia. Tigro, petense, grito de hermanos. Y cuando peguemos el grito, estaremos todos unidos. Piedras Negras a una sola voz. ¡Viva Piedras Negras! Suicidio. Detecta las señales de alerta. Si notas que un ser querido está deprimido por mucho tiempo, tiene cambios bruscos en sus hábitos o si expresa ideas de muerte, atento. Todos podemos ayudar. Octavo Congreso Internacional de Prevención del Suicidio. En Ibero Torreón, 27 y 28 de septiembre. Infórmate en suicidología.mx. Con prevención, fuerte, Coahuila es. Toda la música que quieres escuchar, muy pronto aquí, 107.1.
Las 9:25 en esta mañana. Seguimos con más del tema preguntas, dudas con toda la confianza del mundo. Eso. Ahorita le vamos a dar lectura en el Facebook a toda la gente que está en contacto y también a nuestro WhatsApp al 878-122-2222. Seguimos con el tema. Oye, pues muy interesante la confianza. Sí, rescatarla. Ahorita hablábamos, profe, de los niños, de cómo les hablamos. Uh-huh. Y es algo importante el cómo estamos expresándonos con ellos. Pero también la otra parte es qué nos decimos a nosotros mismos. Acuérdense que la confianza en uno mismo tiene un cimiento o un pilar en el autoconocimiento, uh-huh, y en el autoestima. Entonces, sí es importante que veamos qué tipo de palabras y qué tipo de frases nos decimos y nos repetimos todos los días a nosotros mismos. Claro. Porque también eso va a aumentar o disminuir la confianza propia. Porque si desde la mañana ya nos estamos diciendo, ay, qué horrible te ves, mira nada más qué panza, y mira nada más la celulitis, y mira nada más el grano que nos salió, y mira nada más esto, todo eso va disminuyendo la confianza en nosotros mismos, uh-huh, porque entonces empezamos ya a no sentir que lo que estamos proyectando hacia los demás es algo agradable o, claro, bonito. Entonces, como que ya empezamos nosotros a decirnos algo malo, pues evidentemente lo que vamos a decirle a los demás también pues no va a ser tan positivo. Entonces, para poder llegar a nosotros al punto de expresarle a los demás cosas positivas, nosotros deberíamos empezar a decirnos cosas bonitas a nosotros, ajá, mismos. No cosas irreales o falsas expectativas, o, ajá, este pensamiento, sí, mágico, sí, de no, yo soy modelo de Victoria's Secret y no sé cuántas cosas. No, simplemente ubicarnos. Y tampoco pensar que lo que nosotros tenemos o lo que o podemos ofrecer no es lo suficiente para los demás. Entonces, poder hablar, acuérdense que nosotros hemos hablado de fomentar los buenos tratos, uh-huh, los buenos tratos, claro, pero también son para nosotros mismos. ¿Qué te dices tú cada mañana? ¿Cuál es tu último pensamiento antes de irte a dormir? Todas esas cosas que van pasando día a día son cosas que te van marcando. ¿Cómo te programas? El cómo te programas. Si tú al final del día lo que hiciste fue discutir con alguien que te dijo que eras de lo peor y así te vas a dormir, pues en la mañana no creo que vayas a empezar, no, tu día, qué felicidad. Bueno, Juaní durmió. A lo mejor no dormiste. Entonces, tiene que, todo eso, aunque pareciera que no tiene que ver, se relaciona directamente con la confianza en uno mismo. Entonces, hay que empezar a hablarnos bien, esos tratos, esa cultura bien tratante hacia nosotros mismos es lo máximo, y para poder entonces así hablarle bien, claro, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros hijos y a la gente, uh-huh, que está a nuestro alrededor. Fíjate, qué bien que lo mencionas, Rosalba, porque a veces tenemos papás muy ocupados, hay mucho trabajo, algunos tienen doble trabajo, sí, pero también el rasgo del abandono, el hecho de que los niños no ven a papá, no ven a mamá, también es importante en su confianza. Sí, así porque es. Yo creo que incluso los vemos ya adultos, ¿verdad? Uh-huh. Estudiantes, jóvenes de bachiller y con mucha falta de confianza. Digo, sí, pues es que mi papá nunca me enseñó eso, nunca me dijo cómo quitar una llanta, cómo quitar un foco. Uh-huh. O sea, eso también, porque empieza luego lo demás a agarrarlos a carrilla, ¿verdad? Sí. Ajá, ¿a poco no sabes hacer eso? Así es. Sí, 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 sí. Y todo eso va generando una huella. Entonces, uh-huh, cuando los papás empiezan a tomar una distancia por cuestiones, pues, de trabajo, por cuestiones, sí, de, incluso de decisiones personales, eso hace que haya, por supuesto, que esta herida del abandono o esta huella profunda del dolor del abandono, y que eso, por supuesto, que perjudica. La situación es, podemos tener circunstancias totalmente que no son favorables, uh-huh, en nuestra vida, y hay dos grupos de personas, unos que deciden, me vale y yo le sigo y tengo todavía confianza, y el otro grupo que dice, no, pues es que yo ya me apachurré, yo ya no puedo, a mí me abandonó y a mí me dejaron. Se quedan en el victimismo. Entonces, sí, se quedan en esta parte de la victimización. ¿Qué sucede con el otro grupo de personas que deciden que, a pesar de lo que haya pasado en su vida, en su infancia, en su adolescencia, uh-huh, deciden, esto no me va a tumbar, soy resiliente, quiero salir adelante. Entonces, esto va a ser más fuerte. Esto, ¿no? Yo, uh-huh, también quiero ser más fuerte que lo que me puedan decir o la otra gente que me quiera destruir o que quiera decirme que yo no soy capaz de afrontar las cosas. Entonces, ¿qué sucede con estas dos tipos de personas? Bueno, si tú te quedas en la parte de la victimización, pues entonces esperas que no pase nada, que nada te estrese, que nada te afrontar nada, ¿no? Siempre estar ahí pasivo.
Y ese es el gran riesgo, que si tú te quedas pasivo, entonces no vas a probar qué fuerte eres o qué tan fuerte eres. Pero mucha gente quiere quedarse en la pasividad porque piensa que si evita los problemas, entonces eso lo va a tener sano. La realidad es que no. Una persona que afronta es una persona que sabe de su capacidad y que sabe cómo llegar y cómo decir, no, hasta aquí, pongo mis límites, esto ya es suficiente, por ejemplo. Y una persona pasiva, pues se queda ahí esperando que llegue a ver qué le toca y de pronto es, no, mejor no afronto porque no, hombre, qué flojera, no, hombre, qué miedo, no, ¿para qué? ¿Sí? Sí, porque a veces encontramos chicos que a veces hablan, pues es que yo no sé nadar, yo no sé montar a caballo, yo no sé prender fuego, yo no sé ir de pesca, pues porque nunca nadie me enseñó. Y hay otros que nadie anda solo. Y que, o que te arriesgas, ¿no? Hay gente de ciudad que nunca pescó, que nunca prendió una fogata, y de pronto llegan a un contexto donde hay que hacerlo, y pues te animas y dices, no, sí. Yo me acuerdo que alguna vez dije, yo hago la carne asada, yo prendo la lumbre, batallé tanto. Pero la carne sabía gasolina, aceite, todo lo que le eché ahí para que prendiera, ¿no? Pero ya ahora sí, me atreví, y ahora sí, ya en mi casa hago mi carnita. Y entonces ya empieza a perfeccionar aquello que dijo, oye, es que sí pude, claro, supo mala, pero sí pude. Y entonces todo eso te va llevando a que tú te sientas capaz. Y a lo mejor así conquistó a su mujer, no, oye, prendió la fogata, y entonces llamó la atención de la chica, es un macho heroico, es un macho mexicano. Alfa. Del norte, del norte. Como plateado y todo lo demás. Y entonces todo eso hace que esas miradas te hagan sentir, oye, entonces sí pude, entonces sí puedo. Claro. O sea, sí puedo prender una fogata. Las personas que les gusta, por ejemplo, eso de salir de día de campo, pues una fogata dirán, pues eso no es nada. Hay gente que dice, yo no me atrevo a hacerlo. Hay que llevar así un manual. Así como hay gente que dice, no, yo no me atrevo a cambiar una llanta. Y puede haber mujeres que digan, no, pues a mí me enseñaron desde, mi abuelo me enseñó y lo hice, ¿no? Entonces, pero tiene que ver con las expectativas y con las palabras que te digas todos los días. Si Pato, al verse enfrentado con ese reto, decir, es que tengo que prender la fogata, y hubiera dicho, no, qué miedo, no, ¿para qué? No, ¿y si me quemo? No, ¿y si me corto? Entonces, todo ese pensamiento lo minimizó y dijo, no, sí puedo, y lo voy a hacer. Y lo venció. Y lo venció. Y eso te da confianza en ti. Claro. Eso te hace pensar que sí eres capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, la confianza ahí también se repara. También se repara, porque pensamos, bueno, y uno que ya tiene 30, 40, 50 años, que todo, vivimos todo un trayecto de vida, pues desconfiando de nosotros mismos, pues hay que entender que la confianza se repara. Pueden pasar dos cosas, o la repara o te retraumatizas. O sea, si tú piensas que va a ser así toda la vida, pues te vas a seguir traumatizando por aquello que no lograste, ¿sí? Y te vas a sentir con vergüenza o te vas a sentir con culpa, y así vas caminando por la vida con vergüenza y con culpa y sintiendo que no puedes. La otra es reparar y decir, no, pues sí se puede reparar, y se puede reparar la confianza en uno mismo y la confianza en los demás. Uno puede pensar, oye, pero es que fulanito me traicionó. Bueno, ¿qué es más importante, la traición o el vínculo que vives con esa persona? También. Uno puede pensar, oye, pues es que era mi super amigo, mi super amiga de toda la vida, ¿no? Primaria, secundaria, y siempre estuvimos juntos. Bueno, ¿valdrá la pena? ¿Qué es más importante, la traición o el vínculo? Dirás, no, pues yo la acabo de conocer, pues no, ¿para qué, no? Bueno, pues a lo mejor decides que es más importante tu salud mental que cuidar ese vínculo, porque también se vale decir, no, hasta aquí, ya no quiero o ya no puedo más. Y tiene que ver también con las expectativas que vas formulando y que vas generando en la vida. Así es. Por los demás, ¿no? Fíjate qué bueno que lo recuerdas, porque hay personas que dicen, mi mejor amigo o las personas con las que yo confiaba más, me traicionaron. ¿Sí? Entonces, ahorita no quiero confiar en nadie. Así es. Y entonces generalizas. Y dices, no, hombre, es que una vez a mí en la secundaria, mi novio de secundaria me traicionó con la mejor amiga. Todos los hombres son iguales. Y empiezas a generalizar. Desde los 13 años. Desde los 13 años. 40 años y piensa lo mismo, ¿no? Así es. Y vamos tomando decisiones. Y vamos viviendo a partir de aquello que nos pasó hace 30 o 40 años. Entonces, ni ya somos los mismos, ya no somos los mismos. Es más, ni la ropa ya te queda. Para que veas que ya no eres el mismo. Y la otra es,
¿Por qué defines que todos son iguales a partir de una experiencia que te pasó? Uh-huh. Y aparte cuando eras inmaduro o cuando eran inmaduros. Entonces sí es importante, por eso les hablo yo de reparar o por eso hablamos de este concepto de reparar. Porque aunque pase lo que nos pase, podemos seguir confiando, pero ya no confiamos incondicionalmente, sino que ya decimos, bueno, vale la pena yo entregarle mi confianza a esta persona, pero tampoco se le entrega si le das todo uh-huh. así, aquí está. Dices, pues yo voy observando, se y va me ganando. Doy cuenta y se va ganando y uh-huh. voy accediendo o no a lo que está pasando en esa relación. O lo mismo puede ser a la inversa, ¿verdad? Nadie confía en mí. Así sí. es. Va a decir, ¿otra vez? Sí. Y una también, vez el pato. Pero ¿cuántas veces hacemos tantas cosas para que los demás sigan desconfiando de nosotros? ¿Qué ¿no? estamos Porque haciendo? También, pues yo me porto de una manera inmadura, yo ya le puse el cuerno a mi mujer 3-4 veces, pero y a la siguiente le digo, no, ya confía en mí, ya me voy a portar bien, y ahí voy a regarla otra vez. Entonces, ¿cuántas cosas hago yo para que no confíen en mí? Pero también la otra parte, ¿cuántas cosas hago para que los demás sigan traicionando mi confianza, para que se sigan portando como se portan conmigo? Uh-huh. Pues o abres los ojos y pones un límite y pues vas y buscas otras personas que de pronto son los que te vayan a dar algo funcional. Así y no es un permiso que tienes en ese momento. Oye, pues qué interesante, porque encontramos que sí hay un camino, incluso las personas que se estén viendo en una situación pues severa de que me cuesta mucho volver a ganar la confianza sí. en mí mismo, pues para eso también hay terapias psicológicas. Y sobre todo que entiendan que la confianza tiene que ver con la voluntad, que esto no es una cuestión mágica, tiene que ver con mm-hmm. yo que, cómo lo quiero reparar. Eso. ¿Cómo quiero hacer la confianza en mí? ¿Me voy a arriesgar? ¿No me voy a arriesgar? ¿Voy a ir a pedir ese trabajo? ¿Voy a hacer esa llamada o esa cita? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a aprender uh-huh. mi fogata, voy a aprender a manejar, voy a ir a decirle a mi hijo que tenga confianza en él mismo y que le va a ir súper bien en este nuevo ciclo escolar. O sea, todo eso tiene que ver con qué te dices a ti, qué le dices a los demás, uh-huh. pero cómo construyes la confianza con voluntad. Eso. Yo qué quiero hacer por mí y por los demás. Muy bien, ¿no? Excelente. Yo creo que esto es un aprendizaje fabuloso y ya sabe, personas que requieran de apoyo, pues hay que buscar la ayuda. Sí, busquen pues, terapia. Así es. Sí. Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. La verdad que un placer y un gusto saludarte. Como siempre que vienen nos traes temas súper interesantes. Rápidamente tenemos saludos, Pedro. Vamos a ponerlo. Sí, conectada. Mucha gente. ¿Sí? María Inés Valencia dice, hola, buenos días. José Felipe Jiménez Trinidad dice, hola, buenos días, saludos cordiales desde Villahermosa, Tabasco. Wow. Un abrazo. También dice Marisela Cortés, saludos, profesor, desde Eagle Pass. Patricia Infante dice, hola, buenos días, profesor Pedro sí. Vargas, bendecido inicio de semana, ya sabes, un abrazo Igualmente. De vida. Doy gracias a Dios porque me quiero a mí, quiero a mis hijos y al prójimo. Dice Sandra González, buen día, bonita semana. Mirtala Cruz, hola, buenos días, Dios los bendiga, excelente programa. Rosario Garza, me encanta, Super Channel. Sandra Carazo, gracias por esos consejos. Y Alma Velázquez, excelente programa, muchísimas claro. felicidades. Muchísimas pues ahí están. Gracias a ustedes también. Mucha gente que está en contacto con nosotros, nos uh-huh. da mucho, mucho gusto. Y bueno, quédese con nosotros acá porque hay más todavía. Pero antes tenemos una buena recomendación de nuestra amiga y compañera Vivian Luna. Adelante, compañera. Si estás pensando renovar tus espacios favoritos, Interceramic te ofrece una gran variedad de pisos con los mejores diseños. En sus tiendas podrás encontrar pisos con acabados tipo piedra, madera o mármol desde $129. Podrás renovar con la mejor calidad. Aprovecha durante agosto, septiembre y octubre para crear ese espacio que siempre soñaste. Hazlo realidad con los mejores precios. Con Interceramic, imagina simplemente lo mejor. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras.
Piedras Negras, tropicalísimo Apache. Bueno, mi gente bonita de esa bellísima frontera de Piedras Negras, tenemos una cita con ustedes el próximo 14 de septiembre, nada más y menos que en las fechas patrias. Estaremos todos unidos, Piedras Negras a una sola voz. Un magno evento está por ocurrir y Periódico Zócalo lo trae para ti. Fashion Show Elite, otoño-invierno 2019. No te lo puedes perder. Evento con responsabilidad social. Fashion Show Elite, otoño-invierno 2019. Espéralo. Esto es Coahuila. Invertimos más de 100 millones de pesos en el equipamiento de hospitales generales del estado. Continuamos con la entrega de ambulancias para actuar más rápido y brindar mejor cobertura médica. Pero lo que de verdad importa es que las personas que más quiero siempre estén sanas. Esto es Coahuila. Bienestar para todos. Saludable. Coahuila es. Fuerte. Coahuila es. A que me acompañes de lunes a sábado en punto de las 12 del mediodía en tu programa El Reportero Urbano. Vuelos directos American Airlines. Contamos con dos vuelos diarios, uno por la mañana y otro en la tarde. Ingresa a nuestra página www.aa.com y en nuestras redes sociales como FlyDRT. Ahí encontrarás grandes promociones. También puedes reservar en los números que están apareciendo en pantalla. El Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas, ofrece estacionamiento completamente gratis, no importa qué tan larga sea tu estancia. Vuela de Del Río a Dallas y hacia el mundo con American Airlines. Todos los artistas, muy pronto aquí, 107.1. Las 9:42 de la mañana, 9:42, seguimos con más en Abrazando la Vida desde Piedras Negras, gente de Tabasco que está en contacto con nosotros ahorita. Mucha gente. Gente de Eagle Pass, del sur de Texas, saludos y gracias. La gente que se comunica de CDMX, también les mandamos un saludo. Ah, ¿sí? A través del Facebook. ¿Han mandado saludos? facebook.com/superchannel12. Cinco manantiales. Y recordarles que todos y cada uno de nuestros programas se quedan en YouTube y usted los puede compartir a quien usted quiera. Así es. ¿No es así, Pedro? Claro que sí. Así que prepárese también Cinco Manantiales porque ahorita les traemos una invitación para así ustedes. Es. Y Piedras Negras también. Por supuesto, Eagle Pass. Regrésense. No, pues es que hubo tantas llamadas que la detuvieron. Oye, ¿hacia dónde dirigirnos cuando hay un niño que tiene muchos problemas de confianza? Pues debemos de buscar siempre un especialista. Recuerden que cuando no tenemos ya las herramientas o cuando se nos sentimos que ya no podemos con aquello que uh-huh. nos está sobrepasando, bueno, pues hay que buscar un especialista. Claro. Acuérdense que lo que está sucediendo en la primera infancia de los 0 a los 7 años, pues tiene que ver directamente con la dinámica con los padres. Uh-huh. Entonces, puede haber un niño que le haya costado trabajo la adaptación ahora con la primaria o con este nuevo ciclo escolar, pero ¿qué está pasando? ¿Qué no estamos haciendo nosotros como padres para generar este vínculo de confianza, esta seguridad que necesita nuestro hijo para poder ir a afrontar todo aquello? De pronto tenemos esta parte de que somos unos padres muy sobreprotectores, que no queremos, andamos como papás helicópteros, ¿no? Ahí arriba uh-huh. del niño para que no se sienta solo, para que sienta que estamos siempre acompañándolo. Pero lo importante de la confianza en uno mismo es que aunque no estemos los padres, los niños tienen que seguir confiando en ellos mismos. Así es. Y solo eso lo vas a obtener cuando estas palabras dulces, esas palabras de amor, se las digas
el momento en el que tú estás con él. Decíamos hace ratito sobre el abandono que uh-huh. sienten los hijos. Bueno, los hijos van a sentir abandono, aunque te vayas a trabajar y regreses a las 5 o a las 8 horas. Claro. O sea, se van a sentir abandonados, pero si tú, el tiempo que estás con tu hijo, con tu hija, estás buscando esa confianza, esa cercanía, ese aquí estoy, ese te apoyo, aquí, esas porras que tú le vas echando todos los días, uh-huh. pues entonces cuando venga ese abandono o esa distancia física de decir, híjole, pues es que no está mi papá, no está mi mamá, pero puedo hacerlo, puedo enfrentarme, puedo salir adelante. Y eso es lo que hace que una persona sea resiliente o una persona se vuelva víctima y decir, híjole, es que no puedo, es que nunca voy a poder, es que ni siquiera me atrevo a cruzar la calle. Así es. ¿Cuántas personas son así? Claro. ¿Cuántas personas tienen ese miedo? Y los encontramos adultos. Así es. Y la pregunta para nosotros los adultos es, ¿de qué se pierden nuestros hijos al no tener confianza en ellos mismos? Uh-huh. ¿Y de qué nos perdemos nosotros al no confiar en nosotros mismos y así en los demás? Y, ¿no? Y lo decías muy bien hace un momento, ¿no? O sea, hay que poner mucha atención en cómo nos hablamos, sí. nosotros los adultos, por cómo supuesto. Le hablamos a nuestros hijos, sí. pero también hay que poner mucha atención porque esto va desde chiquititos. Sí. Claro. No piense que lo quiera arreglar sí. a los 20 sí. años. Porque bueno, difícil, también se enderezan ¿no? a los 20. Se puede, se puede. Recuerden que la adolescencia siempre va a ser la segunda oportunidad de reivindicarnos con nuestros hijos. La segunda oportunidad y, bueno, entender que a partir de que se acaba la adolescencia, pues ahora tú como adulto empiezas a enfrentarte uh-huh. ya a tomar tu responsabilidad. Así que es. Con la crianza que hayas tenido, decir, híjole, pues le voy a dar la vuelta, voy a empezar un nuevo capítulo en mi historia y aunque haya pasado lo que haya pasado de maltrato, de violencia, todo lo demás, yo sé que puedo salir adelante porque confío en mí. Pero eso tiene que ver con la fuerza, con esa fortaleza con la que tú te sientes uh-huh. todos los días para poder enfrentar. Sí se puede reparar, y eso es lo que hablábamos hace un momento, así profe. Es. Claro que se puede reparar la confianza, siempre y cuando tú decidas con voluntad que quieres reparar esa confianza en ti y en los demás. No crean que es magia, no crean uh-huh. que es algo divino, no crean que es algo que aparece y desaparece. La confianza se construye, por eso el tema de este día era cómo construir la confianza en ti, porque sí se puede construir, así como se puede destruir, uh-huh. igual con los demás, cómo construyo la confianza en los demás o cómo destruyo la confianza en los demás, cómo traiciono, cómo me involucro, cómo miento, cómo no soy transparente, cómo no soy leal, y todo eso destruye la confianza. Fíjate, me llama mucho la atención también, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en frontera, hay personas que de pronto pues logran tener su residencia y migran a Estados Unidos, pero no sienten la confianza como la sentían aquí en México. Así es, y eso es una dinámica difícil, y eso también y necesita de una asesoría y de un apoyo, por porque no es fácil entender que hay que adaptarnos a un espacio en el que desconfiamos de lo que pueda pasar, uh-huh. y vivimos en desconfianza todos los días. Así que hay que cuidarnos, pero sobre todo hay que hacer un trabajo consciente y de mucha voluntad que tiene que ver con construir la confianza en nosotros mismos. Eso me gustó mucho. Oye, Rosalba, ¿quieren saber tu número? Se comunican de los 5 manantiales, que por cierto, prepárense porque hay una buena noticia para la gente en 5 manantiales, en especial para Allende. Y uh-huh. también saludos desde Galveston. ¡Wow! Están viendo, saludos y saludos. Gracias. Hello. A toda la gente del sur de Texas, les mandamos un saludo y gracias por estarnos viendo. Eso. Muy bien, mi teléfono 8787-880019. A ver, 87. 87. Ya sé que lo digo como que no soy de aquí, pato. 8787-880019. Ahí está. Pues muy ¿sí? bien. Bueno. Y si no, pues ahí la buscamos en las redes sociales. Sí, entonces, ahí búsquenla. Está. Encuentran. Rosalba Hernández. Así está. Sí. Búsquela como Rosalba Hernández, la encuentran sí, en redes sociales. Sí, me pueden mandar un mensaje. Ahorita mejor. Tengo agenda llena, pero vamos gracias poco a poco Dios. Acomodando. Gracias a Dios. Sí. sí, sí. No, y ahora más, pues es vecina. Y anda a pie ahorita, ya que vive aquí a la vuelta. Ya, pero bueno. Ya, ahora te creas. Gracias, Rosalba Hernández, por estar con nosotros acá en el programa. La verdad es un placer y un gusto que siempre claro. vengas. En inicio gracias, de semana Rosalba. Y dejarnos hombre, de nada, temas profe, gracias a ustedes. Que nos dejas tarea. Tarea, háblense bien a ustedes, acuérdense de la cultura bien tratante. Eso. Si quieren hablarle bien a los demás, inicien con un buen trato hacia ustedes. Así mismos. Es. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos al corte comercial y quédense porque hay más invitados en este programa que se llama Abrazando la vida. No le cambien. Eso. Eso.
El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Sin más, juntos mejoramos. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Quality Inn Piedras Negras. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Zócalo Piedras Negras, Radio Zócalo, Super Channel 12 y el Centro de Seguridad Social de Piedras Negras presentan Sentimiento Ranchero con Beatriz Ballesteros. Invitados, Ballet Folclórico Apango y Marcos Valdés, cantante, Teatro del Seguro Social, 21 de septiembre del 2019, 8 de la noche, la entrada es gratuita. Hola mi gente de Piedras Negras, Oscar de la Rosa de la Mafia. Nos vemos el 15 de septiembre en el Love Tour en el Macro Plaza. Cuando peguemos el grito, estaremos todos unidos. Piedras Negras a una sola voz. Y cuando peguemos el grito, estaremos todos unidos. Piedras Negras es tu ciudad. ¡Viva México! ¡Viva Piedras Negras! Todos los éxitos, muy pronto aquí, 107.1. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Oiga, pues aquí estamos en Abrazando la Vida y tenemos un evento muy importante para todas las familias y personas que nos ven aquí en Piedras Negras, Cinco Manantiales e Igle Paz. Y Mónica Lozano, bienvenida. Hola. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, estamos de nuevo por acá por Piedras Negras. Mónica, me gustaría que nos presentaras al doctor, más para que sepa la comunidad, la eminencia que tenemos aquí. No, hombre, pues no va a alcanzar el tiempo, pero bueno, como datos generales, el doctor Víctor Abodeli Garza es egresado de la UNAM y bueno, tiene muchas especialidades, maestrías y doctorados y él los podrá platicar, pero lo importante que quisiéramos compartir el día de hoy es la invitación que traemos para todos y cada uno de tus las personas que ven este programa. ¿Vale? Que son muchísimas y sobre todo, pues, doctor, sabemos que tú tienes una gran experiencia en investigación y estás a la vanguardia de la nanotecnología y este producto tan maravilloso que nos vienes a contar. Platícanos los beneficios. Pues más que nada estamos cambiando un paradigma en la salud. Eso. Porque durante mucho tiempo hemos querido curar las enfermedades. Uh-huh. Pero no vamos a poder curar las enfermedades si no quitamos la causa que origina las enfermedades.
Con esto estamos buscando quitar las causas. Solo hay 10 causas de todas las enfermedades. Mira. De las más de 44,000 enfermedades que hay en el Código Internacional de Enfermedades, solo hay 10 causas que originan todas las enfermedades. Y precisamente la nanotecnología está enfocada a quitar las 10 causas de las enfermedades. Válgame Dios, qué buena noticia. Así es, si tú quitas la causa, eliminas los efectos. Por supuesto. Bueno, y ahora, a ver, ¿qué evento viene? Bueno, el día de hoy vamos a estar en un hotel de aquí de la localidad a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, en el que vamos a hacer estudios de bioimpedancia y la capilaroscopía. Esos son unos estudios muy avanzados donde sin necesidad de sacarte sangre te pueden detectar qué es lo que está pasando a través de tu torrente sanguíneo, qué onda con tus, con tus venitas, con todo, cómo van los triglicéridos y todo, sin necesidad de extraer una sola gota de sangre. Son aparatos japoneses y verdaderamente tienen, hacerte estos estudios fuera de este beneficio que trae la fundación, son muy caros, pero el beneficio que tenemos ahora es que a todos tus televidentes que mencionen que vieron esta invitación aquí contigo, se va a hacer gratuito el examen, un examen de bioimpedancia, uno de capilaroscopía. Wow. Y luego vamos a hablar a las 7 de la tarde una conferencia acerca del diagnóstico metabólico. ¿Qué onda con tu organismo? ¿Con qué reacciona? ¿Qué es lo que no te está permitiendo dejar de tener problemas con la tiroides, con tu sobrepeso, con tu dolor de migraña, con cuestiones hepáticas del riñón y todo eso? Está diseñado específicamente para quitar los procesos inflamatorios. Eso. Artritis, colitis, gastritis, toda la citis, que significa inflamación. Es que nos inflama todo. Así es. Y los beneficios del cúrcuma, digo, traemos ahí algunas imágenes de apoyo, chicos, para que nos vayan explicando. Mire, ¿cuáles son algunos de los beneficios de este producto? Pues mira, primero que nada va a limpiar el organismo, va a limpiar el hígado graso, que es muy importante, porque nuestra alimentación es base grasas, proteínas y abundante en todo esto. Y si agregas que va a quitar algo que se llama estrés nitrostativo, que es la causa de los efectos crónico-degenerativos de las enfermedades. Vamos a quitar los efectos crónico-degenerativos y como consecuencia de ello, el cuerpo es capaz de regenerarse a sí mismo. Eso. Y a ver, aquí habla también de la nanotecnología, ¿hace la diferencia? Así es, no es lo mismo dar un medicamento, un compuesto que tiene una molécula muy grande, que no es capaz de ingresar al interior de las células. La nanotecnología es la reducción de la materia a tamaño nanométrico, que significa, por ejemplo, si nuestros televidentes observan el grueso de su uña, van a ver, dividan el grueso de su uña 1,000,000 de veces, y ese es un nanómetro. Entonces, este tamaño permite que este compuesto activo, que es la curcumina, pueda entrar a la célula y a la mitocondria y hacer la gran diferencia. Eso Así se llama es. Biodisponibilidad. Habrá personas que tomen la cúrcuma en polvo y tomando la cúrcuma en polvo, pues podrán echarle una o dos cucharadas, pero la realidad es que no está haciendo efecto en su cuerpo. Así es. Con la nanotecnología, 10 gotas de Nanofi equivalen a tomarte 9 kilos de la raíz de la cúrcuma. Wow. 9 kilos es una montaña enorme de la raíz de la cúrcuma. Entonces, haces que entre al lugar exacto en el momento exacto cuando tiene que entrar. Fíjese, y acá en esta región, bueno, ahorita lo mencionó, doctor, la cuestión de la alimentación, pues también aquí este producto con este cuidado desde la nanotecnología reduce el riesgo de infartos. Así es, porque va a quitar el estado que se llama protrombótico, la formación de microcoágulos en las venas, en las arterias, va a ayudar a mejorar la microcirculación, va a quitar los procesos neurodegenerativos, porque es neuroprotector y neuroregenerador, pacientes con Parkinson, con Alzheimer, les va muy bien con este, inclusive recuperando la memoria con estos pacientes. Excelente. Y para los diabéticos, que también hay una gran comunidad acá, ese es el principal, es el principal target que tenemos. ¿Por qué? Porque va a quitar algo que se llama glicación. Es ese caramelizado por el exceso de azúcar que hay en el cuerpo, que
que alrededor de la célula, si mi puño fuera una célula, alrededor se forma como un caramelo. Sí, sí. Y eso hace que la insulina no pueda encajarse en su receptor. Sus receptores son como si fuera... Insulina es como una llave y si quisieras ingresarla a la célula, necesita entrar en su cerradura. Pero ¿qué le pasa a la cerradura de tu casa si le echas parafina? Ya no puedes meter la llave. Eso es la forma más sencilla de explicar lo que se conoce como resistencia a la insulina, que son los procesos previos a presentar diabetes. Muy bien. Y aquí yo veo un producto Detoxify. A ver. Sí. Detoxify, híjoles, es una maravilla. ¿Por qué? Porque lo que se logró es que los investigadores alemanes extrajeron los metabolitos bioactivos de muchas plantas. Hongo shiitake, alga espirulina, hinojo, semilla de apio, de muchísimas plantas. Extrajeron los metabolitos activos, que no los voy a mencionar porque imagínate, uno se llama epigalocatequina galate EGCG, es un trabalenguas que ni los doctores podemos decir. Pero la realidad de las cosas es que estos metabolitos bioactivos, aunados con la nanotecnología, van a actuar limpiando el intestino, hacer una detoxificación integral del intestino, limpia ese hígado graso. Y al mismo tiempo, por ejemplo, de la semilla del apio, se extrae un metabolito, se llama verbacoside, y este verbacoside le baja el switch a la expresión genética del cáncer. Ah, o sea, le va a bajar que las células no se transformen en células malignas. Entonces, no solo actuamos desde cuando ya tienes cáncer, sino también lo actuamos para que no te dé. Eso. Doctor, ¿y estos beneficios de estos productos tan fantásticos que los veo yo, para los niños con autismo? Es maravilloso el uso, de hecho tuvimos la oportunidad de estar hace unos meses en el Congreso Internacional de Autismo y presentamos el tema nanobiotecnología, el despertar del autismo. Wow. ¿Por qué? Porque realmente va a ayudar a regular niveles de serotonina, dopamina, varias sustancias en el cerebro. Muy importantes. Y entonces los chicos con autismo prestan atención, empiezan a hacer todas las actividades y entonces por eso se llama el despertar del autismo. Bueno, y en Allende, cuéntanos de Allende. Allende mañana, martes, vamos a estar allá a partir de las 4 de la tarde a las 8 de la noche en la calle Hidalgo y Mina, hay un salón que se llama De Galas, ahí vamos a estar a partir de las 4 de la tarde, va a haber la misma conferencia, los mismos estudios se van a realizar allá también. Excelente. Y sobre todo lo que queremos compartir son los testimonios de la gente que hemos experimentado este producto. O sea, no es solo de oídas ni de habladas, sino más bien lo que los que ya lo vivimos. O sea, ya lo experimentamos. Entonces, todas las personas que yo les puedo platicar de mí allá en la conferencia y todo esto, mi testimonio acerca de la artritis reumatoide, de la cortisona que tomaba, de cuánto daño me estaba haciendo exactamente en los riñones, todo el daño que me estaba haciendo en el resto del organismo. Y entonces yo dije, basta, tiene que haber algo natural que lo voy a poder tomar sin que me dañe otro órgano, ¿no? Entonces, en esta búsqueda verdaderamente llegué a estos productos donde dijeron, no tiene ningún daño colateral, no vas a dañar tu riñón, tu hígado, que ya los traía afectados. Yo iba con el reumatólogo, le decía, gracias, ya se me quitó el dolor de las reumas, pero ahora me duele el riñón. Me decía, bueno, ¿qué le quito, el dolor del riñón o de las...? Y yo dije, le decía, ¿no puede haber algo que me cure las dos cosas sin que me afecte a otra? Me dijo, no existe, pero gracias a Dios existe, porque esta es medicina nueva, es tecnología nueva. Y es un proyecto que va más allá de lo que te puedas imaginar. Así es. Esto está alineado a algo que se llama Agenda 2030 de Naciones Unidas. Es un proyecto donde inclusive una de las metas de Naciones Unidas es erradicar para el año 2030 las enfermedades crónico-degenerativas. Es una meta muy ambiciosa. Claro, una gran meta. Y ahorita en México ya estamos logrando todas estas alianzas. Estamos, parte de la visita hoy a Piedras Negras es... porque vamos a padrinar la creación de una fundación aquí en Piedras Negras, que es Fundación Transformando Vidas, que va a trabajar precisamente en pro de la salud y alineada a la Agenda 2030. Genial. Oigan, pues muchísimas gracias. Y doctor, pues esta es su casa. Mónica, gracias, pues queremos seguirte viendo pues en todos estos eventos. Ya saben, hoy aquí en Piedras Negras y mañana en Allende. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Y pues ahí están los teléfonos para alguna pregunta y las redes sociales también. Pues muchísimas gracias. No, gracias por permitirnos estar acá y los esperamos todos el día de hoy. Y búsquenos ahí en las redes sociales como VidaPay Piedras Negras. Muy bien, excelente. Bueno, nos vemos mañana. Esto ha sido todo por hoy en este programa que es Abrazando la Vida. Cuídense mucho.
Bye, bye. A cuidarnos todos. Yes.